Durante este discurso, ratificó Obama que su país posee pruebas que demuestran que el gobierno sirio utilizó armas químicas contra la población. Sabemos que el gobierno de Assad fue responsable. Antes del 21 de agosto se estaban preparando para un ataque con gas sarín y se distribuyeron máscaras de protección contra el gas. Y esto fue aplicado en zonas donde se quería eliminar a los opositores. Rápidamente, cientos de personas heridas y muertos fueron atendidos en hospitales a raíz de estos ataques. Y el gobierno siguió atacando distintos vecindarios con estos gases. Tenemos muestras de cabellos, de sangre, donde se vio claramente la presencia del gas sarín.